que tome su Biblia. Aleluya, damos gracias a Dios por este día. Tome su Biblia. Vamos en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, ¿qué? ¿Cuatro qué? Cuatro, seis. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dile a alguien, no te afanes. Siéntese, por favor. Quiero hablarle rapidito, pero quiero comenzar hablándole lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10, dice la palabra de Dios, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Escuche lo que dice Pablo en Efesios, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. ¿Creado en quién? Diga conmigo, ¿creado en quién? Para realizar buenas obras que de antemano fueron hechas por Dios para que anduviéramos en ellas. Quiero partir desde aquí. Dice, creados en Cristo Jesús. Somos hechura y creados en Cristo Jesús. Hay un pasaje que dice, porque fuimos creados en Él antes de la fundación del mundo. Esto nos da a entender que nosotros no somos un invento al azar, sino que fuimos cuidadosamente formados y fuimos diseñados y planificados para manifestar la obra de Dios en esta tierra. Eso me dice a mí que yo no estoy aquí entonces para vivir la vida que yo quiera, sino la vida para la cual me hicieron y me formaron y me manifestaron. No soy una planificación de mamá y papá, soy una planificación del Dios Todopoderoso. No estoy aquí para ser esclavo, estoy aquí para ser libre. No estoy aquí para vivir cabizbajo, estoy aquí para vivir en victoria. Vamos, vamos, dígale a alguien, ya Dios pensó en mí. Antes que mi mamá me pusiera nombre, ya Dios me había conocido. Y como me había conocido, me manifestó. Dios no te escogió porque encontró algo bueno en usted. Dios lo escogió porque Él puso algo bueno en usted. ¿Alguien puede alabar a Dios? Pero fíjese lo que dice. Hechuras somos, creados. ¿Creado a dónde? En Cristo Jesús, para que realicemos buenas obras. Estamos aquí para hacer la obra buena de Dios. Estamos aquí para cumplir el propósito bueno de Dios. Estamos aquí porque somos colaboradores y somos partícipes de la poderosa gracia de Dios. Dios me permite tener casa, Dios me permite tener carro, Dios me permite tener bienes, Dios me permite tener empresa, Dios me permite tener negocio, Dios me permite criar familia. Pero la idea original no es el carro ni la casa, sino caminar en buenas obra. No estoy aquí solo para ser familia, estoy aquí para caminar en buenas obras. ¿Alguien puede alabar a Dios?
Hoy la gente deja de ser feliz porque no camina en las obras para las cuales fueron hechos. Sigo paro. Viven sus propios sueños, no el de Dios. Y todo lo que tú hagas que no se parezca al llamado de Dios en tu vida va a crear insatisfacción en tu espíritu, va a crear soledad y vacío. Así tenga tú todos los millones del mundo, te va a sentir incompleto. Lo que te hace sentir completo es caminar en buenas obras que de antemano las realizaron. ¿Alguien puede alabar a Dios? Hoy en día miles se morirán sin alcanzar el plan de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque han puesto una dirección contraria a la dirección donde Dios lo quiere. Sigo paro. Entonces mira lo que dice: hechura creado en Cristo Jesús para buenas obras, que de antemano, oh, de antemano, de antemano, de antemano, de antemano fueron hechas. Usted no está aquí. De antemano fueron creadas, de antemano fueron planificadas, de antemano fueron diseñadas para que camine en ellas. Las obras a las cuales Dios te llamó a caminar fueron hechas primero que tú. Por eso es que en el huerto, por eso es que cuando Dios crea al hombre, le crea un huerto primero y luego crea al hombre. Dios arregla la tierra, Dios organiza la tierra, Dios crea todas las cosas y luego pone a Adán y a Eva y le dice: las obras de ustedes es arar la tierra, cuidar la tierra. Adán no fue creado o manifestado primero que el huerto. El huerto fue creado primero para que Adán trabajara en él. Ese es el principio real. Estamos aquí para buenas obras, pero para que caminemos en ellas. Sigo paro. Sáquese del cerebro que usted está aquí para hacer dinero. Eso es, Dios te lo permite. Sáquese de la mente que usted está aquí para ser feliz. Eso Dios te lo permite. Usted no está aquí ni para ser feliz. Usted está aquí para caminar en buenas obras, donde usted debe de encontrar satisfacción y alegría, no en el carro nuevo, sino en las buenas obras. Donde usted debe de encontrar gozo, no en la casa que compró, sino en las buenas obras. Despéguese de la tierra, por el amor de Dios, y entienda que por encima de lo que usted posee hay algo más valioso: el propósito de Dios. Sigo paro. Entonces, cuando usted entiende eso y comienza a caminar según el plan y el propósito de Dios, usted siempre será una persona feliz, no por lo que posee, sino por lo que hace para Dios. Será completado y llenado porque camina de acuerdo al plan y al propósito de Dios. ¿Dónde entra el afán? Cuando queremos realizar obras primero a las que Dios no nos llamó. O segundo, cuando queremos realizarla en nuestras fuerzas. Y el apóstol Pablo, donde leímos en Filipenses, dice: por nada estéis afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. La palabra nada es nada. No te afanes ni siquiera por la obra de Dios, mucho menos por la pata de un caballo echando carrera o de un gallo peleando. No te afanes por nada que existe en esta tierra, sino que tu afán va a ser deshecho cuando presenta delante de Dios tu petición. No te afanes por prosperar, no te afanes por estar ungido, no te afanes por tener dinero, no te afanes por ser famoso, no te afanes por los papeles, no pierdas el sueño por lo que no tienes. Por nada estés afanoso. Cuando una persona vive en afán, pierde la paz, pierde la quietud y pierde el disfrutar otras cosas que tienen valor en su vida. Porque a veces hay gente obstinada, que se concentran en una cosa y la quieren como sea, aunque no le convenga. Entonces, cuando tú dejas de afanarte, se produce una paz en tu interior en el Señor. Y la Biblia dice que el corazón calmado sana los huesos, pero que el espíritu abatido lo enferma.
Hoy en día hay gente con depresión por el afán. Hay gente que hoy no duerme bien por el afán que tienen de victoria. Hay personas que se les importa perder la relación con Dios porque viven en un afán de tener una victoria. Tienen un afán de quedar bien delante de los demás, aunque quede mal en secreto delante de Dios. Y Dios no se le revela a gente afanosa. Cuando Dios va a hablar contigo o tú quieres oír a Dios, tiene que ir a un lugar donde el afán no entre, donde esté en una quietud solemne, donde pueda discernir y percibir al Espíritu de Dios. Jesucristo le dijo a Marta: Marta, afanada y turbada estás con muchos quehaceres. Hay gente que por hacer mucho hace menos. Marta estaba afanada tratando de servirle a Dios en su propia fuerza. Y mientras ella se afanaba en cocinar, María se rendía a los pies del maestro. Y Jesús le dijo: Marta, María ha tomado la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte? Estar sin afán en la presencia de Dios. Cuando vayas a orar, si no tiene tiempo para orar, no ore entonces. Y saca el tiempo donde tú digas: de esta hora a esta hora es para yo estar con Dios sin afán. El afán te desconecta de la presencia de Dios. El afán no te deja disfrutar la visitación de Dios, porque Dios mismo estaba sentado en esa casa compartiendo revelaciones. El Dios que le dijo a la tierra: organízate, estaba delante de Marta y María. El Dios que caminó sobre las aguas, el Verbo, estaba revelando misterio, pero el afán le quitó a Marta el tiempo y la oportunidad de acceder a los misterios gloriosos que el maestro estaba desatando. Hay gente que su afán por el trabajo le han hecho perder su familia. Y hoy el Señor les habla a todos ustedes: por más que te afane, no va a añadir ni un codo a tu estatura. Al único lugar que te va a llevar el afán es al estrés. Y al único lugar que te va a llevar el estrés es a la enfermedad. Hay gente que han hecho todas las dietas del mundo y no rebajan un media libra porque tienen un estrés. Los doctores te dicen que el estrés es peor que la comida. Usted no está aquí todavía. El segundo causante de cáncer es el estrés. Alguien puede alabar a Dios. La gente afanada vive estresada. Y la gente estresada, los órganos no le funcionan. La persona que no duerme tranquilo y en paz jamás va a disfrutar de una salud completa. Por eso el salmista dijo: en paz me acostaré y en paz yo dormiré. Pero ¿cómo vas a dormir en paz con un celular en tu cabecera? Alabado sea Dios. Tienes que aprender a desconectarte de lo que no te deja conectarte. Tienes que aprender a desligarte de lo que no te deja ligarte al Espíritu de Dios. Por nada esté afanoso. El que se afana por ser feliz no es feliz. El que se afana por rebajar se enferma. El que se afana por comer mucho se daña. El que se afana por dormir no duerme, el estrés no lo deja. Hay gente que no disfruta la presencia de Dios por el estrés en el cual están. Es un afán de trabajo y un afán de trabajo. Y cuando tú le sacas la cuenta a los 20 años no tiene nada. Lo que hizo fue que perdió todo el tiempo que tenía que dedicarle a Dios. Y hoy es un pedazo de escombro que hay que ponerle 40 muletas para que camine. Todo chueco. Porque el afán por tener le hizo perder el sueño y el descanso reparador para su cuerpo. Alaba lo que vive. No te afanes ni por criar a tus hijos, porque después lo malcría o lo maltrata o no lo corrige. Hay gente afanada en todo. Yo vine a decirle: suelten el afán, porque ya Cristo Jesús nos ha preparado para buenas. Para buenas. No te afanes ni por la unción. Algo que yo aprendí fue no afanarme para predicar. Ni afanarme jamás. Me costó años, pero lo aprendí. No afanarme para quedar bien.
Porque uno se afana en mi inicio, y lo digo como testimonio para ayudar a los que están creciendo. Uno se afana y dice, es que tengo que predicar este mensaje, porque este mensaje va a impactar. Y uno pasó la noche entera afanado, y cuando va a predicar se lo olvida. Y si lo predica como apagado. Y uno dice, ¿pero qué fue lo que prediqué? El afán no funciona ni en lo espiritual. El afán no funciona con la unción. El afán no funciona con nada. La Biblia dice, en quietud seréis salvos. Déjame seguir aquí para ya al terminar. Y dice, sino que lo que te quiere afanar, dice Pablo, preséntalo por medio de la oración. Desahógate orando, no preocupándote. Lo que no te deja dormir, no lo piense, óralo. Porque si lo piensa, te estresa, te afana y te bloquea. Lo que no te deja avanzar, no lo piense, óralo. Pablo dice, descárguense delante de Él. Que vuestras peticiones estén delante de Él. Aleluya. Delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, para que tu afán se vaya. Después que ore, da gracia. Porque si no da gracia, estás preocupado si Dios te va a responder o no te va a responder. No, Padre, mira esto, gracia, y duerme en paz, porque el Señor a su tiempo va a responder y va a contestar. ¿Cuánto bendicen a Dios? Y dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo primero que el diablo atormenta es tus pensamientos. Cuando Satanás logra perturbar tu mente, perturba tus sueños. Sigo paro. Perturba tus sueños y tu alma, que parte de ella compuesta de emociones y sentimientos, comienzan a perturbarte. O por los otros días, en la semana de avivamiento, que estaba ese fuego encendido aquí, a las 3 de la mañana me vino un pensamiento: tú pagaste demasiado en esto, te cobraron demasiado, y ya eso quería quitarme el sueño. Yo dije, es verdad, pagué mucho. ¿Y qué hago yo pensando en lo que ya yo pagué, que no me lo van a devolver? Así que dije, alma, te sujeto al espíritu. Solté ese pensamiento y me dormí, que roncaba. De eso me dijo Dayana. ¿Cuánto bendicen a Dios? Tienes que aprender a soltar, a soltar la carga, para que sea ligero, despojado de todo peso y del pecado, para que corran la carrera liviano. Le sigo, le paro. Vuestros pensamientos serán guardados. Eso hay que describirlo ya más luego. Guardados, protegidos en Cristo Jesús. Pero ¿cuál es la clave de que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, venga a tu interior? Cuando todo lo que te preocupa lo ora. Cuando todo lo que no puede hacer lo ora. Cuando aprende a poner tus peticiones ante Él. Porque el problema es que el ser humano quiere hacer la obra a él. Cuando te afanes porque tú quieres hacerlo tú, y no esperar en la forma de Dios. Entonces la Biblia habla que la oración ante Dios es lo que nos descarga de la carga. Porque con fe oramos por aquello que nos ha estresado o nos ha afanado. Y cuando oramos, ahora pasamos al segundo nivel, damos gracias. Gracias porque tú me escuchaste aunque aún no veo tu respuesta. Y en esa fe de espera descansamos. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento gobierna nuestros corazones. Alabe a Dios. Dios anda buscando personas que aprendan a descargarse, que aprendan a adorar en medio de la crisis. Personas afanadas no adora. El afanado ni siquiera fluye. El afanado se estorba el mismo predicando. El que se afana no tiene paz. No te afanes ni siquiera por ser rico.
Porque en la búsqueda de los millones te va a enfermar el estómago. Y después no hay dinero que te sale. Por nada esté y afanoso. Por nada, ni por casarte. Así que Cristo viene, me quedo sin casarme, mejor. ¿Qué tú crees? ¿Que el sexo es mejor que el cielo? Por nada esté afanoso. Recuerda que todo lo que tú sientes está en tu cuerpo, en tu espíritu, no hay eso. Por nada esté afanoso. Es que quiero ir a México a ver a mi familia y quiero los papeles. No te afanes tampoco. Así como tú puedes ir a México, ellos saben cómo venir aquí. Por nada esté afanoso. Es que quiero construir una casa en El Salvador porque yo no tengo casa. Construye la casa, te muere y el tío tuyo la vende. Por nada esté afanoso. Por nada esté afanoso. Disfruten el ahora, el momento, lo que Dios le está permitiendo aquí, ahora. Hay gente que ni siquiera puede disfrutar la impartición de Dios hoy porque están pensando en la que van a tener mañana. Cada día traerá un afán, así que no te preocupes por el día de mañana, porque hoy es donde debes de disfrutar lo que Dios te permite. ¿Cuántos bendicen a Dios? Diablo me decía, y cuando te mueras, y tus hijos, y esto, y dije, no, así como me crió Dios, lo va a criar a ellos. Si Dios me libró a mí de todos los ataques del diablo, Él no se ha cortado la mano y sus ojos no están ciegos. No es que me voy a morir ahora, yo sé la edad por donde me voy. ¿Cuánto bendicen a Dios? Estoy aquí para que sepan que ni ellos me van a afanar. Que el Dios, pero y si lo manda para esta escuela, y que aquí hay tiroteo, y que aquí, no, es que el ángel de Jehová no está de vacaciones. Y si el Señor permite que lo maten, es porque Él lo quería salvar así. Y si lo dejaba vivo, era porque se iban a perder. Que haga Dios lo que quiera con quien quiera. No te afanes, y que no salga cansa, y que no salga aquí, y que no vaya de vacaciones, y que el avión se va a caer, y que la gasolina subió y ya bajó y volvió a subir. Subió y tenía dinero, ahora bajó y no tengo con qué comprarla. Pero qué cosa, Dios mío, no te afanes por nada. Dale gracias a Dios en todo, en adoración, en alabanza. Sigo paro. Mi esposa es buena para eso, para no afanarse, de tal forma que hasta me desespero. La llamo y digo, mi amor, que Ismael en Miami dejó el pasaporte en el avión. Y la azafata dijo, no deje nada aquí porque no van a volver a entrar. Bueno, pues Ismael se lo olvidó. Dejó el pasaporte, imagínate, ¿cómo entra ahora a Estados Unidos sin pasaporte? En migración. Suerte que hay una tecnología ahora que usted no lo sabe, pero eso ha avanzado. Le tiran una foto así, ¡pap! Y salió Ismael, donde vive, la escuela, jugando fútbol, todo. Ah, sí, vive en cáncer, muchacho, quédate ahí. Una hora esperando. Y yo, ay, Dios mío. Y llamé a Dayan, tranquilo. Dije, lo va a dejar en el avión, tiene que salir mañana, que lo deje. Así se va formando y va aprendiendo. Bueno, cuando se me fue el afán, apareció el muchacho con el pasaporte. Y si el avión lo deja, yo me iba a ir sin él. Ya yo le enseñé a que le busque a Dios, a que viva sin mí, que viva sin... Hay alguien, deje el afán, que si mi nieto, que si mi nieta. La Biblia dice que como esquina labrado son nuestros hijos en el palacio del rey. Dios tiene cuidado de ellos. Hay mamás que por cuidar con un afán a sus hijos pierden su salud. Y tú ves los hijos gorditos, bonitos, y ella así... Que tengo que levantarme a las 4 de la mañana porque ese muchacho. A veces parecemos como la araña, que para poder hacer crecer a los hijos hay que chupársela. Y tú ves todos los hijos comiéndose la araña. Alaba la gloria. Tú no eres araña. Tú eres una mujer de Dios. Tú no le pariste, no le diste luz hijo al diablo. Fue a Dios. Descansa. Si te preocupan, ponlo en oración. Si te preocupan, descárgate delante de Dios. Mira, Señor, yo no puedo con él, pero tú puedes. Él es tu hijo, él es tu hija. Por nada esté y qué afanoso. ¿Tú no has visto a esa mamá? Todo de telenga, todo hecha pedazos. Dos hijos que tuvo,
Los dos hijos la tienen corriendo. Migo, no te caiga. Migo, el día entero está la mujer así. Se la tragaron los dos muchachitos. Descánselo. Déjalo que se caiga, que se parta aquí. Para que él sepa que correr sin cuidado se va a partir en la vida también. Sobreprotectora. Déjalo que tengan experiencia. Que se les pierda el pasaporte. Que se les pierda el ID. Que se les pierda algo. Para que entienda cuidarse. No te afanes ni por criar bien a tus hijos. Ora para criarlo bien. Llévalo delante de Dios. Tu mensaje de domingo. Esto no es un mensaje de unción. De que hablen lengua. Tu mensaje para que vivan la vida en Cristo Jesús. Lo dejo aquí. ¿Qué anda buscando Dios de ti? Dios no anda buscando un hombre ungido. Porque si anda buscando un hombre ungido, ¿quién lo ungió? Dios lo unge. Él no anda buscando un hombre sabio. Porque entonces, si buscó un hombre sabio, ¿quién le dio la sabiduría? Dios no anda buscando un hombre santo. Porque si Dios anda buscando un hombre santo, porque no está con él, ¿quién le dio la santidad? No, Dios que lo santifica. Dios que le da la sabiduría. Dios que le da la unción. Dios que le da el poder. Es Dios el que nos construye, nos prepara. Santo eres. ¿Qué anda buscando Dios? Dios anda buscando un adorador. Un adorador, pero que no esté callado como están algunos aquí. No, un adorador que cante. Un adorador que adore. Dios quiere al adorador, pero dice, ¿para qué lo quiere? Para que le adore en espíritu y en verdad. Alguien diga aleluya. Jesús dijo en Juan 4, 23. Porque el Padre busca un adorador que le adore en espíritu y en verdad. Sigo paro. Cuando tú eres una persona afanada, eres una persona que no podrás mantener en tu vida la presencia de Dios. Cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, los cielos se abrieron y el Espíritu descendió como una paloma, se asentó sobre él. Tú no te has preguntado cómo una paloma, lo más grande no fue que descendió, fue que permaneció. Para tú poder tener una paloma ahí puesta, si tú eres una persona inquieta y sin paz, tú tienes que pegarle la pata con el hombro tuyo. Porque de que tú te muevas ya se va a ir. Lo más grande fue que la paloma permaneció sobre él. Pregúnteme por qué. Porque él es el príncipe de la paz. La paloma permaneció sobre alguien de paz. El Señor quiere llevarte a nuevos niveles. La oración es la clave para terminar con el afán. Dios escucha las oraciones de quienes. La Biblia dice en Proverbios 15:8: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. ¿Cuál es la oración que produce resultados? Eso está rapidito en Santiago 5:16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad uno por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero mira esto: y orad uno por los otros para que seáis que sanados. Una de las cosas que yo aprendí y me impactó eso de Ismael. Ismael me dijo en este viaje, hay algo que yo te voy a decir algo, papi, hay algo que me ha impactado. La unción, el poder, el hambre que siempre tienes. Pero me dijo, hay algo que me marcó. ¿Qué, muchacho? Yo en el afán de venir rápido. Porque todo en un momento dado nos afanamos. Y me dijo, que tú sabes perdonar. Yo he visto lo que te han hecho y tú recibes a la gente igual. Eso nunca se me va a olvidar. Tú me has enseñado a perdonar y a perdonar de verdad. Y yo he descubierto que lo que no tiene su espíritu limpio no son acogidos por la presencia de Dios. Lo voy a dejar aquí, pero eso es muy profundo.
Dice: confesaos vuestras ofensas. No hay algo que mantenga más en oscuridad a un cristiano que no confiese la ofensa delante de quien lo ofendió. Pueden arrastrarse pidiendo la unción y la unción no la van a tener. La paloma desciende sobre gente de paz. Alguien tiene que alabar a Dios. Escuche esto: confesaos los unos a los otros vuestras ofensas y el Señor los sanará. Hay personas enfermas pataleando en la iglesia y brincando con dique con unción, no tienen nada porque no pueden perdonar a quien lo ofendió. No es que no pueden, no quieren. Y viven una vida y creen que eso no es nada. Y exactamente ese es el pozo roto, la cisterna rota, que todo lo que Dios le echa se le va. Si yo me llevara de las ofensas que me han hecho, yo no predico. A todo el mundo le había dicho diablo. Pero lo que hace grande a un hombre y una mujer de Dios es seguir siendo quien es, aunque la gente cambie. Sigo paro. Entonces, por nada esté afanoso, pero mira dónde caemos aquí. Confesaos vuestras ofensas. Estamos hablando de Santiago, hermano. Hermano, el Señor, ese apóstol, está hablando de la ofensa. Significa que esa iglesia también tenía gente que se ofendían uno a otro. Ah, oh, ¿usted cree que fue ahora que comenzó el chisme? Y él ofende a otro. Eso viene de allá. Eso viene de Génesis. Sigo paro. Entonces dice: la oración del justo eficaz puede mucho. Dios no escucha los labios de un corazón ofendido que no perdona. Lo dejo aquí o le doy más. Es la oración que produce resultado. Es la oración cuyos labios están conectados a un corazón limpio. ¿Qué debemos hacer para que Dios escuche nuestra oración? Estamos hablando que el afán desaparece cuando oramos delante de Dios. Pero es la oración que escuche Dios. Porque la oración del impío, Dios no lo escucha, al menos que este tema a Dios. ¿Se le fue el gozo? ¿O están pensando en toda la gente que ofendieron que no le han pedido perdón? Entonces ahí yo entiendo el silencio de ustedes, aleluya. Pues si están tan callados porque hay demasiado, porque están pensando mucho. Sigo paro. ¿Qué debemos de hacer para que Dios escuche nuestra oración? Juan 9:31 dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad de Dios, Dios lo oye. Dios no escucha oración de personas, número uno, que no le temen, y número dos, que no hagan su voluntad. Así que para que Dios escuche todas mis peticiones, debo de hacer lo que yo acabo de predicarle: no tener ofensa en el corazón, tener temor y hacer la voluntad de Dios. Para finalizar, encontré muy interesante cómo Filipenses acá en esta Biblia habla sobre por nada esté afanoso. Y me atrae mucho la atención. Esta es una Biblia diferente que es escrita para los judíos, por los judíos. Así que tiene ciertas cosas diferentes a la Reina Valera. ¿Cuánto dan un aplauso a Dios? Y encontré muy interesante. Hay muchas versiones que tienen otra forma diferente de expresar esas palabras. Pero como lo expresa esta, me atrajo mucho la atención. Y dije: creo que es digno de que yo lo lea delante del pueblo. Mire lo que dice: no os preocupéis por nada. Por el contrario, da a conocer vuestras peticiones a Dios por medio de la oración. Todo lo que tú quieres que deje de afanarte, óralo.
En vez de preocuparte por eso que quiere alcanzar, descárgate pidiéndoselo a Dios. Santo. Con acción de gracia. La oración que se hace y no termina con gracia, Señor, es porque no la oró con fe. A todo lo que tú le das gracia después de haberlo orado, porque lo está creyendo. Sigo paro. Entonces dice, entonces la shalom, la paz, shalom, 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 paz. La shalom de Dios, que es la paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y mente a salvo en unión con el Mesías, con Yeshua. Cuando tú oras a Dios por aquello que te preocupa, Dios produce en ti una paz que sobrepasa tu entendimiento. Y lo segundo que ocurre es que tu mente queda ligada a Cristo. Y nada te va a preocupar, porque recibe el conocimiento de que estás bajo la guianza, bajo el tiempo y la protección de Dios. Y que a su tiempo Dios obrará. Hay personas bajo ligadura de opresión, deprimido por el afán, deprimido por el estrés. Hay personas que hoy en día ni siquiera pueden disfrutar de la presencia de Dios por causa del afán que tienen en su vida. Pero el Señor te trajo hoy a este lugar para que te vaya abrazado de la paz. Esa paz no es producida por lo que adquiero, por lo que tenga, sino por lo que crees. Tengo paz porque creo que Dios tiene el control de mi vida. Tengo paz porque creo que Dios es que cuida a mis hijos. Tengo paz porque creo que Dios es que me dará el papel cuando yo lo necesite. Tengo paz porque Dios es el que provee todas mis necesidades. Alguien alabe a Dios. Tengo paz porque en Él estoy seguro y en Él estoy escondido. Tengo paz porque Él es mi protector. Tengo paz porque Él es mi salvador. Tengo paz porque Él está ligado a mi cuerpo, a mi espíritu, a mi mente. Tengo paz porque a Él no se le escapa nada. Tengo paz porque Él conoce mi mañana. Tengo paz porque Él forja mi futuro. Tengo paz porque Él me formó, Él me creó, Él me hizo para buenas obras. Tengo paz. ¿Sabe cuándo yo identifico que va a haber una manifestación sobrenatural? ¿Cuándo identifico que hay un poder caminando? Cuando hay una seguridad y una quietud en mi interior. ¿Sabe cuándo yo me doy cuenta que un enfermo se va a sanar? Cuando siento la quietud interna, que no es alterada por nada externo, ni por lo que veo, ni por lo que oigo. Por nada estoy afanoso. Esa es la palabra que le quise liberar. Precioso Espíritu Santo. Por nada que, por nada que, estoy que afanado. A su nombre. Dile a alguien, por nada. Esto no se parece al mensaje, pero está funcionando con alguien. Por nada estoy que. Por nada estoy. Cuando tú aprendas a descansar en Dios. ¿Sabe qué significa descansar en Dios? Depender de Él. ¿Y sabe qué significa depender de Él? Deja que Él lo haga a su forma y a su manera. Así que no te afanes, que el Señor viene pronto.
Cristo viene pronto. No te afanes por nada. Hay gente que se afana hasta para buscar a Dios. Y termina sin encontrarlo. Porque Dios no se encuentra ni siquiera con afán. Esto el de la cruz decía esto. Que si él sabe que se va a dormir orando, mejor no ora. Él dice, yo me acuesto y duermo, y cuando despierto oro. Porque ¿qué hago yo orando, abotezando y roncando y orando? No, no estoy orando, estoy durmiendo. ¿Cuánto bendicen a Dios? A su nombre. Dile a alguien, por nada te afane. Yo estoy hablando tanto de paz que bajé la dimensión de predicar rápido para terminar hablándole al pasito. Porque quiero que perciban la paz en la cual Dios quiere moverlos. Se fue tu esposo, llora, brinca, pero no te afanes. Dios te lo va a traer. Tal vez tuerto, partido o entero, pero lo va a traer. Simple y llanamente descansa en Dios. Cuando la gente se afana, se pone viejo rápido. ¿Usted no lo ha visto? En 2 años. Muchacho, ¿y qué te pasó? No, yo tengo 30 años, pues tú pareces 70. Afán. Sigo paro. Por nada. ¿Tú no has visto a esa gente? Se envejecen así. Se encogen. No te afanes ni por rebajar. Porque después dejas de disfrutar la buena comida. No, yo no quiero nada. Yo estoy rebajando. No quiero nada. Estoy rebajando. Y el estrés lo engorda más. Ahora está peor. Ahora ni come bien y está engordando también. Por nada esté afanoso. No deje que nada te quite la paz. Nada que te quite la paz. Santo sea Dios. A su nombre. Alguien me dijo, mira, y tú no puedes mirar tu vida desde la perspectiva de los demás, sino desde la perspectiva de la Biblia y de lo que Dios quiere. Dile a alguien, por nada esté afanoso. Por nada. Porque Dios tiene control de tu vida.